Ramírez patea, yo lo siento por Caixinha, que se va a enojar y va a hacer sus declaraciones. No, ya declaró, ya se enojó durísimo. Bueno, ya se enojó, ya declaró. Pero, bueno, si Peñalosa no marca la falta de Alcoba, si Peñalosa no ve el gol, que no lo vio. No es culpa de Pumas. Tú te imaginas, Luis, nada más esto rápido, un partido del América que Golds cometa falta, gol de América. Luego el gol en América perdió 4-0 por año ya. ¿Qué hubiera dicho José Ramón? ¿Qué hubiera dicho? Cuando hablamos de América te quedaste callado. El arbitraje siempre ayudando a la América y tal. Hubieras dicho, pero aquí dices, no pasa nada. Parece que estás en un panteón, por año. Aquí no pasa nada. Ahora, el triunfo. En América no pasa nada. El triunfo es justo de Pumas, porque a lo largo de los 90 minutos fue un equipo que arriesgó más, intentó más. Santos tuvo sus dos, tres llegadas, tampoco generó mucho fútbol. Y entonces yo creo que dentro de esas polémicas que surgen, el triunfo es justo para atención, el equipo de Pumas. No, en mano, favor, y entre los dos la sacan. No, el portero le cae encima. ¿Cómo? ¿Cómo que le cae encima? No, digo, el defensa le cae encima al portero de los Pumas. No, ve la parte del cuerpo. Del cuerpo, ¿dónde está el portero? De los dos jugadores, está dentro. Hay mano, de hecho, el mismo portero. Esta jugada la tapa totalmente los jugadores. No, no, claro, no lo van a ver. Pues está dentro. Es imposible que lo vean. Imposible. Bueno, no estaba dentro. 1-1 terminó, pero no 4-0. 1. No, pero no. Ya, para que Toraño se vaya tranquilo a su casa. No tiene nada que ver. Descanse. Ya, o sea, Toraño tiene que ir. Escuchen a Caixinha. Peor que Toraño. Yo no quiero entrar en otros comentarios, sino lo que ha sido la actuación de nuestro equipo. Lo que es la análisis, el balón entró, o se entró, y si no entrara era penal porque la sacara con la mano. Si el balón, que es el gol, hay un recargón sobre Molina, eso ya no es tarea mía, esa es tarea vuestra. De estas análisis que bien haces, hay que hacerla también en profundidad, porque en la cancha cuando salen, ¿cuántos equipos van a jugar? ¿Nada más dos? Yo creo que hay tres equipos en la cancha. Y el fútbol pasa por lo que es el bien de todos esos tres equipos que pueden sumar al espectáculo. Me gustaría que me dijera ese tercer equipo. ¿Quién es ese tercer equipo? Ah, ¿ustedes no conocen un juego de fútbol? ¿No hay tres equipos en la cancha? ¿No hay tres equipos en la cancha? Yo soy el que tiene que decirte quién es el tercer equipo. Alguien que me ayude, por favor. ¿Es usted reportero de deportes? Entonces, que lo diga usted delante de todos. ¿O quieres que ya sea yo que lo diga? El equipo de arbitraje no es un equipo. No es un equipo de arbitrar cuatro elementos. No es un equipo. ¿Es esto que querías escuchar? Muchas gracias. Si no tienes los c*** de decir, yo lo tengo. Está claro. No sé si esta palabra se puede decir o no, pero me da igual. No somos los de este torneo y merecemos respeto. Entonces estamos para lo que sea en los tres últimos partidos, contra quien sea también en los tres últimos partidos, porque lo que me interesa es que jueguen con esta actitud, jueguen con esta calidad, porque así puede ser que ganemos los tres partidos. Entonces, para organizar un equipo que sabes dónde va a llegar, claro que hay que darle tiempo. No estoy con esto sacando la responsabilidad para nada. No tengo fantasmas, no tengo recelos, no tengo miedo. Mi trabajo, mi tarea. Entonces, si no me alcanza, se tomarán las decisiones. Seguramente también tiene dónde irse si eso te va mal. No tengo problemas con eso, eso no me quita el sueño. Si no quieren, sigo haciendo mi trabajo como hasta acá y sigo mi vida con la conciencia súper tranquila, porque yo tengo tejados de vidrio. No debo nada a nadie, sea conmigo, sea con quien venga. Este equipo va a ser un equipo de temporada. Y eso ustedes después estarán para evaluarlo. Gracias. Bien, muy bien. Se expresó muy bien Caixinha, la verdad. Efectivamente, sí, tiene mucha razón. Hay tres equipos en un campo de juego. Los dos equipos que se enfrentan y los cuatro árbitros que te deciden el partido o no te deciden. Hoy Caixinha está molesto, ¿no? No, los árbitros no deciden el árbitro. No, para, José Ramón. No deciden. Sague, por favor. Deciden, lo que deciden los partidos son los jugadores. Deciden los árbitros. Cuando hay equivocaciones, pero que es parte, es parte del juego, los errores, tanto de los árbitros como de los jugadores. No,
dice Caixinha? No, yo tengo una cosa. Sé que hay un equipo, es un cuerpo arbitral, por supuesto, pero él tal vez lo que le faltó expresar es que, o sea, es un cuerpo arbitral. Yo sé que estás enojado por el 4-0 de América. Pero no se juega entre los tres. Deciden muchos partidos. No, cuando se tienen errores, claro. Claro que bueno, van a repercutir si en el cambio del diciendo, partido. Si entró esa pelota, si entró, están decidiendo bueno, el resultado, o sea, José Ramón, pero a ver, espera, pero José Ramón, esa jugada nosotros entre todos nosotros, mucha gente de la prensa, hasta ahorita muchos dicen que sí entró. Y otros que no entró. Perfecto. Y el árbitro no se puede equivocar. Sí, pero también se equivocó en otras. Y los delanteros no se equivocan. La jugada del cobro era falta. Y los porteros no se equivocan. Todos nos equivocamos de ese deporte. Y nosotros nos equivocamos. Por supuesto. La gente se equivoca. Por eso. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, pero José Ramón. Pero Caixinha, lo que estaba él diciendo es que un reportero le pregunta, ¿hay dos equipos? No, hay tres. Dos, tres, te los voy a decir. Pum, pum, pero no que jueguen en contra. No que jueguen en contra uno de los otros. Acuérdate, el otro día, ¿cuánto tiempo pasó el árbitro para decidir si era penalti o no? ¿A quién consultó? ¿A Dios, al cielo, al otro, al otro? Pero entonces resulta que los resultados son por los árbitros. José Ramón, si Santos se queda fuera de la liguilla, no es por los árbitros. Claro. O sea, yo entiendo y me gusta que sea frontal Caixinha. Me cae muy bien, es frontal y dice bien. Cosas. A mí me cae muy bien Caixinha, sí, y me parece que es un gran técnico, pero no por responsabilizar cada semana a los demás de lo que deja de hacer tu equipo en la cancha. Gana bien Pumas y si hubiera generado más Santos, ahora, a lo mejor no hubiera dependido de esa mal jugada. De la madre patria, ¿por qué? No, porque es portugués. Por eso, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, José Ramón. Tú eres brasileño. Ah, no, no es brasileño. Yo soy mexicano. No, lo que no puedes es echarle la culpa siempre a los demás, José Ramón, y no responsabilizar últimamente el equipo deja de hacer en la cancha. Caixinha, desde que sacó los famosos mandamientos de la América, lo traen en la mira, Caixinha. Vamos a pausa, no, volvemos. No es cierto, para nada.